Construcción Civil siempre respalda, porque creo que sus medidas son justas, esperando siempre que el gobierno atienda lo más pronto sea necesario. Segundo, estamos aquí en la Municipalidad Provincial del Cusco para poder reunirnos con el señor alcalde. Ya nos han confirmado para hoy a las 5 de la tarde para ver muchos temas, tema de obras, tema remunerativo y otros temas más que compete a nivel de las obras del gobierno de la Municipalidad Provincial. ¿Cuál es su principal preocupación que está dinamizando esta...? Estamos teniendo un problema por el tema de los contratos, que ya ha pasado más de 10 meses y hasta ahora no elaboran un modelo de contrato para que los compañeros puedan trabajar por lo menos mientras dure el proyecto. Si el proyecto dura 4 meses, 3 meses o más, lo que está pasando es que ahorita uno concluye 3 meses, así sea lunes, así sea martes, te paralizan y queda ahí. Y tienes que retornar después de 3 meses. ¿Y qué hacer esos 3 meses de nuevo? Pues la preocupación está fuerte frente a ella, a pesar que el alcalde se le ha propuesto que de una vez regule el salario del régimen de construcción civil y no tendríamos este problema. ¿Lo que usted no quiere decir que estos trabajadores están laborando en la más absoluta informalidad? Desde luego, o sea, simplemente hasta el momento no hay un contrato definido, porque eso es lo que se había quedado. Simplemente todo es palabra, cuando esto ya debió de estar resolución y darle para que no haya repuestos judiciales. Ese es el gran problema. ¿De cuántos servidores estamos hablando aproximadamente? No, ahorita los que trabajamos en la municipalidad, la totalidad no tiene contrato, ni uno tiene contrato. ¿Cuánto? A pesar que ellos ya hace 10 meses han propuesto el modelo, pero no hay, ese modelo no aparece hasta el momento. Pues estamos pidiendo que de una vez se termine y de una vez para que ya no tengamos ¿cuántos son aproximadamente? A nivel de todas las obras de la municipalidad que se está elaborando, tanto de los organizados y no organizados, estamos hablando más o menos entre 400 a 500 compañeros. ¿Y eso cómo afecta, digamos, esta masa laboral? Claro, afecta porque uno concluye sus 3 meses y ya está fuera de nuevo. Tiene que esperarse otros 3 meses más para poder iniciar o ingresar a un nuevo proyecto. Y mientras eso, ¿qué hacemos? Patear latas en las calles, y eso pues preocupa a los compañeros, ¿no? ¿Y qué tipo de contratos están exigiendo ustedes? No, ellos nos han manifestado que van incluso en un acuerdo todavía hace 10 meses, era que iban a elaborar un modelo de contrato para que ya no haya repuestos judiciales. Nosotros hemos accedido, sin embargo hasta el momento no sale ese contrato. Cuando lo necesario fuese que se pague el régimen de construcción civil y ya no hay necesidad de contrato, simplemente por el tema de la eventualidad y el régimen que estamos, automáticamente el compañero queda ya una vez que concluye el proyecto, ¿no? ¿Con esto se sienten burlados ustedes? Desde luego, prácticamente la oficina de personal está, hasta el momento sigue paseando, no concluye este punto. Y segundo, pues esperar ya que el alcalde también, los demás proyectos que se tiene pendiente, de una vez se dé inicio y podamos seguir adelante, ¿no?